Sí. Ok, listo. Hola, sé que muchos no lo saben, pero Ken y yo hemos horneado juntos desde los 8 años. Sí. Estabas así. Ok. Así que hoy queremos experimentar para hallar la receta perfecta de Barbie, cupcakes. Barbie, si queremos sí. cupcakes perfectos, no hay huevo. Oh, sí, claro, ya voy. Lo que hoy queremos mostrarles es que hornear no solo es un arte, es también una ciencia. Sí, hornear es química, ¿verdad? Correcto. Y el reto que Barbie y yo siempre tenemos es que nos gustan los cupcakes distintos. Sí, me gustan aterciopelados. Y a mí me gustan esponjosos, con muchos poros. Claro, así que vamos a usar el método científico para elaborar una receta de cada tipo. Así es, y después de hornear y comer, no sé, millones de cupcakes. Sí, son muchos cupcakes. En tantos años descubrimos que casi todas las recetas son casi iguales, que todas siguen la misma fórmula. El azúcar debe ser igual o menos que la harina. En peso, claro. Los huevos y líquidos, la leche, debe equivaler a la harina. La grasa, mantequilla o aceite debe equivaler a los huevos. Para ambas recetas van a usar los siguientes ingredientes. Ok, se necesitan 3 tazas de harina. 2 tazas de azúcar. 240 gramos de mantequilla. Son 2 barras completas. Uh-huh. Más 3/4 de taza de leche. 4 huevos extra grandes. 2 cucharaditas de polvo para hornear. 1 cucharadita de vainilla. Y 1 pizca de sal, lo cual resalta el sabor. Sí, aunque no lo crean. Precalienten el horno a 350 grados. Pero el modo de mezclar los ingredientes es la variable de la ecuación y eso puede hacer toda la diferencia. Claro, y haremos 2 tandas distintas. Y a ver qué pasa. Versión 1. Necesitan 2 tazones, uno mediano y uno grande. Pongan los ingredientes secos en el tazón mediano. Es la harina, el polvo para hornear, la sal y mézclenlo todo. Para la versión 2 solo necesitan 1 tazón. Añadan 3 tazas de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear y 1/2 cucharada de sal. Ahora, en mi tazón más grande, voy a mezclar 2 barras de mantequilla con el azúcar. Usen mantequilla suave a temperatura ambiente y córtenla en trozos. Usando el reverso de un cucharón, suavicen la mantequilla y mezclen lento el azúcar. Mezclen hasta que esté clara y esponjosa. Ahora, en mi tazón, añado el azúcar y la mantequilla que fue suavizada y cortada. Y hay que mezclar. Luego, yo añado los 4 huevos al tazón más grande, 1 a la vez. Recuerden que también estén a temperatura ambiente. Los huevos fríos no se mezclan bien. También añado 4 huevos, 1 a la vez. Luego combino mis 2 tazones y paso la mezcla de harina del tazón mediano al tazón más grande. Y lentamente añado 1 taza de leche entera y 1 cucharada de vainilla. Yo también añado la leche y la vainilla a mi tazón. Mezclen bien, al menos 1 minuto, y llenen sus moldes de cupcake. Ok, ahora se hornean de 15 a 18 minutos. Y mientras esperamos... Y los cupcakes se esponjan... ¡Yay! Ok, ¿y qué receta creen ustedes que hizo cupcakes más esponjosos? ¿La versión 1 que yo hice o la versión 2 que hizo Ken? Pues la versión 1, la de 2 tazones, la que tú hiciste, hizo cupcakes más esponjosos. Sí, porque estábamos mezclando el azúcar con la mantequilla. Y luego, al mezclarlas con la masa, se crean muchas bolsas de aire. Y eso los hace menos densos y ligeros. Vamos a hacer un blog de decorado de cupcakes pronto. Pero hoy solo queríamos enseñarles nuestros diseños. Gracias por vernos. ¿Cuál creen que es su favorito? ¡Pease! ¡Pease! ¡Pase usted! Ay, ¿qué? ¿Qué no era con ese? No. Vamos a comer. ¡Qué mal chiste! Sí. ¡Hola, chicos! ¡Hola, todo el mundo! Bien, muchos nos lo han pedido. ¡Tag de hermanas! Nos envían preguntas. Y elegimos unas realmente divertidas. Uh-huh. Así que, ¿comienzo? Sí, adelante. A ver, ¿qué es lo que tenemos en común? Hay mucho en común, creo, uh-huh. pero voy a elegir el amor por la música. Sí, pero eso es muy vago. Sí. Sé más específica. Ok, amamos los musicales. Sobre todo los clásicos, donde hay canto y el nado sincronizado. Sí. ¿Cómo me describiría a mí misma en 3 palabras? Ya sé, valiente, graciosa e ingeniosa. Casi. ¿Sí? Exuberante, graciosa e ingeniosa. ¿Exuberante? ¿Qué? ¿No crees que sea exuberante? Pues... Es una broma. Ustedes saben, soy muy relajada. Sí, porque Stacy es más como exuberante, pero adoro que seas relajada. Y a ti te queda en serio lo de valiente e ingeniosa. Escuchen, ha fundado un negocio de niñera con sus amigas. Sí, si necesitan niñera, llamen. Llamen. ¿Tengo algún apodo para ti? No. Sí, claro, te digo Skip. Ah, sí, es cierto. Yo tengo un apodo para sí, Barbie. Oh, sí, porque su verdadero nombre es Bárbara. Es cierto, es cierto. Ok, ¿qué fue lo último de lo que hablamos? ¿De tu nombre? No, previo a este blog. ¿De mi proyecto de robótica? Sí, pero esa pregunta era fácil. Quiero hacer otra. Dime algo extraño que coma. Oh, sándwiches de miel con jamón. Sí, adoro la miel. ¿Cuál es el platillo que quiero que mamá o papá me preparen cuando estoy triste?
chiles rellenos. Pues creo que ese eres tú. Ah, sí, es cierto. Última pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es mi recuerdo favorito de ambas juntas? Ah, fácil. Es el hada del tejado. Esa es mucho mejor que el hada de los dientes. Es mucho mejor. ¡Te hace! Hermana, te quiero. Yo también. Hola, chicos. ¿Saben? Creo que este es tal vez el blog más solicitado de todos los tiempos. Tour de la casa. Y el momento es perfecto porque la casa es nueva. De hecho, no es nueva. He vivido aquí desde que tenía 8 años, pero le hicimos remodelación completa de arriba a abajo. Y esto es lo cool. Mi papá realiza documentales, mi mamá es ingeniera y los dos son buenos inventores. Y ellos nos invitaron a mis hermanas y a mí en el diseño de toda la casa. Y eso es un sueño. ¡Ya quiero que la conozcan! Ok, ¿listos? Primero. Ok, pues Stacy y Chelsea querían un tobogán. Así que mamá y papá inventaron esto. ¡Ah! ¿No está cool? La escalera se convierte en un tobogán con una piscina de pelotas abajo. La piscina es clave. No debes tener un mal aterrizaje en una piscina interior. Ok, esta es nuestra cocina. Es una casa inteligente, o sea que puedes hablarle a la casa y te va a responder. Hola, casa. ¿Cómo va a estar el clima hoy? 72 grados ensolarado. Chelsea juega con la configuración del idioma. Tenemos esto, que es una impresora 3D de comida. Hoy voy a hacer unas fresas con arándano. ¡Chelsea, me encantó el portugués! Ok, el resto de la cocina. Esa es la mesa de la cocina en donde comemos. Los cachorros tienen su propia mesita. ¿No es adorable? Esa es nuestra barra de jugos. ¿Saben? A la familia le encanta el jugo, pero papá puede haber exagerado un poco con eso. ¡Up! Ya está. Ok. Sí, ok, pues tiene unas fallas que deberíamos resolver. ¿Qué más tenemos? Justo por aquí. Bueno, esta es nuestra sala. Ese es el frente de la casa. Ah, esta es la pared de pizarrón que Skipper quería para poder expresar su humor. Esta es la mesa de manualidades familiar y ahí están los materiales. A ver, ¿qué más? ¡Ah, la entrada! Ahí está la escalera, el tobogán. ¿Saben qué? Voy a mostrarles el resto de la casa con fotos. Porque no grabaré los cuartos de mis hermanas sin su permiso. Código filial, ¿verdad? Necesitamos música. ¡Hola, casa! ¡Pon la música! Oh. ¡Hola, casa! ¡Por favor, quita esa música! ¡Excelente, Chelsea! Añadiré la música luego. Este es el cuarto de Chelsea. ¿No es el cuarto más adorable del mundo? Stacy y Skipper comparten. La mitad de Stacy tiene un aro de básquet y la de Skipper se convierte en un estudio de audio. Skipper ama hacer música y Stacy adora practicar sus tiros oyendo sus beats. Nuestra piscina. Y hay otro impresionante tobogán de tejado a tejado. Nuestro jardín es increíble. Le ayudé a mamá a diseñar esa cama elástica y un jardín para Chelsea. Adora cultivar cosas. Y esta es nuestra casa de los sueños. Me encanta cómo decoramos el frente. Tratamos de usar muchas plantas sustentables como suculentas. Y aquí estamos de vuelta en mi habitación. Y el closet virtual por el que votaron antes. ¿Saben qué? Creo que haré un episodio de eso. A la siguiente. ¡P.A.C.! Hola, chicos. Pues hoy les quiero presentar a una de mis personas favoritas, ¡Nikki! Hola, chicos. ¡Qué gusto me da! Tiene un corazón extraordinario, un talento extraordinario. Ella diseña y hace las mejores cosas, desde ropa y muebles hasta colchas, ¿sí? ¿Verdad? Y acaba de iniciar su propio negocio de bistro. Negocio de bistro scooter. Claro. Modifiqué mi scooter para poner un bistro ahí, así que puedo conducir, vender comida y sodas. Muy cool. Y la comida es nuestra. Sí, sí. Y estamos proponiendo cosas para hacer. Uy, dulces. Postres. Sí. Lista ahí, ya. Cupcakes de neón. Macetas de mousse de chocolate. Macarrones de unicornio. Slime brilloso y comestible. En honor a que te cubrieron en televisión. Ay, eso fue muy divertido. Y qué gran honor, ¿verdad? Aunque estaba frío, era algo frío, pero divertido. Cupcakes de barra de chocolate. Con gomitas saliendo de ahí. Crema de maní con pepinillo y helado. ¡Pastel en cono de helado!
Ok, tenemos que ser veloces. Pero si vamos muy rápido, no lo olviden. Solo pongan pausa y repítanlo. Para esta receta necesitan... 1 taza y 3/4 de harina. 1/4 cucharadita de polvo para hornear. 3/4 taza de azúcar. 3/4 taza de leche. 1/4 taza de mantequilla. 4 cucharadas de aceite vegetal. 1 cucharada de yogur natural. 1 huevo. 1/2 cucharada de extracto de vainilla. 6 gotas de colorante comestible. El nuestro es rosa, pero usen cualquier color. 400 gramos de chocolate para fundir. 2 tazas de glaseado de crema de mantequilla. Chispas y dulces pequeños surtidos para decorar. ¡Llegó la hora! Combinen harina, azúcar, polvo para hornear y sal en un tazón. Y mezclen. Luego añadan mantequilla y mezclen de nuevo. Añadan huevo, leche, yogurt, aceite y 2 gotas de colorante rosa. Y mezclen. Pongan la masa en un recipiente para hornear engrasado y horneen 40 minutos a 35 grados. Tomen la crema de mantequilla, añadan 4 gotas de colorante comestible y mezclen. En otro tazón, pongan pastel horneado y desmorónenlo ahí. Y mezclen. Adoro esta parte. También yo. Pongan la mezcla de crema de mantequilla en las moronas y luego solo... ¡mezclen! No se lo esperaban así, pero ahora con tenedor. Ahora, usando las palmas, formen 8 bolas con la mezcla, como bolas de helado. ¡Así! Tomen la charola y enfríenla 1 hora. Metan el chocolate para derretir morado en el microondas y agiten para que se derrita parejo. Sumerjan el postre en el chocolate y cubran. Y de nuevo al refrigerador por 1/2 hora. Tomen los conos de helado y sumérjanlo en el chocolate derretido. Tomen las bolas de pastel y pongan 1 sobre cada cono. Tomen los conos y sumerjan la parte de arriba en el chocolate. Así parece que algo se derritió encima. Y luego decoren. Pónganle su toque especial. ¡Voilá! Helado de pastel en cono. Debería ser nuestro postre insignia. ¡Uy! Oye, la próxima vez que sea sorpresa. Pueden llenar el cono de dulces. Así será sorpresa al morderlo. ¡Increíble! Deberías tener un programa de hacks de manualidades. ¿Cuál sería la primera manualidad que hackearía? Estoy ansiosa por ver qué se te ocurre. ¡Véase!